Hola a todos y a todas, hoy vengo con un vídeo sobre el regalito de cumpleaños que me hace mi pareja, ¿vale? Yo quería unas cosas de Amazon, como él compra bastante por Amazon y tal, pues aproveché y le dije, mira, quiero esto, esto y esto, y me dijo, vale, añádelo a la cesta y después te lo compro. ¿Qué pasa? Pues que son cosas que, a ver, algunas son de España, pero otras no son de España, vienen de fuera. Y suelen tardar, pues eso, unos 15 o 20 días aproximadamente. Entonces, pues bueno, lo he ido acumulando para enseñarlo todo y no hacer por cada cosa un vídeo, porque van a ser muy cortitos. Entonces, bueno, son sellos y algunos troqueles para la Big Show. De sellos de la marca Prima me cogí este de flores. Luego me cogí este otro. Y luego este otro, también de Prima, los tres. Deciros que no solamente los venden en Amazon, que en la tienda de Upscrap también los tenían. Lo que pasa que yo, por ejemplo, quería los tres y de los tres solo había uno cuando yo lo quería coger. Entonces, claro, no iba a estar comprando cada cosa de un sitio diferente. Después también de la marca Prima me cogí esta otra muñeca, que es la de Tasa. La del vestido de noche. Luego me cogí esta otra. Esta no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego yo quería un chico. Yo tengo el nene, pero lo tengo en pequeño. No me acuerdo si os lo he enseñado o es uno de los regalos que me ha hecho la familia. Bueno, pues me cogí a Adam. Y luego también me cogí este otro para hacer el conjunto del chico. Pasando ya a troqueles, me cogí de la marca Prima también, me cogí para la Big Show este otro, el de flores. Y luego, por último, me cogí, porque cuando lo vi me enamoró, este hada, que ahora luego os enseñaré en el vídeo algunas hadas que he recordado para que las podáis ver. Algunas están hechas en goma eva y las otras en cartulina, ¿vale? Bueno, chicas y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!